Bienvenidos una vez más a este espacio que trae Confenalco Antioquia para hablar de arte y cultura. Hola de nuevo, mi nombre es Diana Rojas, hago parte del equipo de trabajo de cultura de Confenalco Antioquia y bueno, como cada jueves finalizando mes, nos encontramos para abrir esta, la ventana, su ventana a través de estos dispositivos móviles, una excusa para encontrarnos a través de la virtualidad y poder hablar sobre algunas notas de arte y cultura, datos curiosos, extraños, sobre algunos temas de interés y obviamente lo que nos convoque, lo que nos gusta, que es la cultura. Y yo soy Ivonette Quiroz. Bienvenidos una vez más a este espacio llamado La Ventana, notas de arte y cultura. En esta ocasión queremos hablar de un tema que nos acercará a la literatura, precisamente porque este mes en Medellín se celebró la edición número 14 de la Fiesta del Libro y la Cultura, un espacio para acercarnos al público lector. El tema que nos convoca el día de hoy son las librerías independientes en Colombia. Y bueno, para comenzar a hablar de este tema, cabe preguntarnos, ¿cuánto leen los colombianos? ¿Cuánto leen ustedes? A ver, háganse la pregunta ahí en casa. Según la Encuesta Nacional de Lectura, los colombianos leemos 5 libros al año, donde se destacan Medellín, Tunja, Bogotá e Ibagué como las ciudades con promedios más altos de libros leídos por persona. Aunque la cifra ha aumentado en los últimos años, sigue siendo todavía muy baja respecto a algunos países. Por ejemplo, Canadá tiene unas cifras de lectura por persona de 20 libros en el año, Finlandia de 17 y España de 10 libros por persona. Estas cifras nos muestran que los colombianos nos quedamos cortos y que no leemos ni la mitad de lo que se lee en otros países, por ejemplo, en un país como Canadá. Si realizamos esta comparación con países de Latinoamérica, nos encontramos que el primer puesto lo ocupa Chile con 5.4 libros leídos anualmente por persona y Colombia ocupa el segundo lugar con 5 libros leídos por persona. Después de conocer la cifra de la cantidad de libros que leemos los colombianos, es importante abordar el tema que nos convoca el día de hoy en nuestra ventana y es hablar sobre las librerías independientes. Una librería es un espacio cultural, es un lugar que trasciende mucho más allá de la lectura y empieza a realizar actividades en busca de la circulación y distribución de libros. En estos espacios podemos encontrar conversatorios, charlas, talleres y una cantidad de actividades que giran en torno al fomento a la lectura. Una de sus características, de las más importantes, es que no siguen un esquema ideológico ni están adscritas únicamente a un sello editorial. Cuentan como mínimo con uno y máximo 3 puntos de venta físicos tradicionales y en ocasiones con un canal de venta digital. En Colombia, las librerías independientes se encuentran en las principales ciudades del país, ciudades como Bogotá, Medellín o Cali, donde es muy común, muy frecuente que encontremos librerías casi que en cada esquina, principalmente en las centralidades de la ciudad. Las librerías comerciales e independientes marcan sus diferencias de acuerdo a sus funciones. Las librerías comerciales tienen como objetivo principal vender libros de acuerdo a las tendencias o modas que estén en el momento, mientras que las independientes son aliadas perfectas para que los lectores tengan verdaderos encuentros con autores que no hubieran imaginado toparse, encuentros con obras que quizás marquen para siempre su vida. Históricamente, una de las librerías más antiguas y de las cuales se tiene registro está ubicada en París, en Francia. Se llama Shakespeare & Company y fue fundada en 1919 por Sylvia Beach. La icónica librería que se convirtió en el punto de encuentro de escritores célebres y donde los amantes de la literatura podían ir a conseguir libros censurados. Para hablar de casos más cercanos en el contexto latinoamericano, vamos a hablar de una librería en Buenos Aires, Argentina. Ella se llama la Librería del Colegio o Librería Ávila. Es una de las más antiguas de Sudamérica. La Librería de Ávila nació en 1785 y en sus salones debatieron grandes personalidades de la historia política y cultural de la Argentina, desde Mitre, Sarmiento y Avellaneda hasta Victoria Ocampo, Borges y Bioy Casares. Según el portal El Pacifista, en Colombia hay 3 librerías, atención a este dato, 3 librerías por cada 100.000 habitantes. Si lo comparamos en Latinoamérica con una de las ciudades que son referente y donde aumenta la cifra, como Buenos Aires, Argentina, se tienen 15 librerías por cada 100.000 habitantes.
En Colombia no se tiene registro de cuál fue la primera librería independiente en el país, pero sí se tiene claro que la gran mayoría de estos espacios de lectura se encuentran en la capital colombiana. En Colombia existe el proyecto Asociación Colombiana de Libreros Independientes, ACLI. La ACLI surge como una iniciativa de librerías independientes. Es una entidad dedicada a llevar adelante proyectos que apoyen a estas librerías a mejorar su influencia cultural y comercial. Con el pasar del tiempo, las librerías en Colombia se han convertido de verdad en espacios para disfrutar de la oferta cultural, con actividades que fomentan la lectura y que van mucho más allá del libro y se convierten en experiencias, diría yo, para el alma. Luego de hablar sobre las librerías independientes, su importancia y algunos datos históricos, traemos unos invitados para que nos hablen un poco de la importancia de estos espacios y de su aporte para incrementar la lectura de libros en Colombia. Hola, soy Catalina de la librería Tanta Tinta y considero que las librerías independientes son muy importantes porque a las librerías nosotros no venimos a comprar libros, realmente venimos es a encontrarnos con los libros o a dejarnos encontrar por ellos. Las librerías son importantes porque nos ayudan a ser amigos, porque nos ayudan a compartir la palabra, porque nos ayudan a compartir las historias, porque nos ayudan a comprender y a compartir también aquello que de alguna manera queremos contar sobre los libros. Entonces, no solamente a las librerías venimos a comprar, venimos a compartir y venimos a llenarnos de un montón de cosas más. Creo que las librerías independientes son uno de los eslabones más importantes dentro de la cadena del libro. Son espacios de circulación donde los autores pueden encontrarse con un público lector y donde ese público lector también puede encontrar posibilidades que amplíen sus expectativas frente a la lectura, frente al material leído. Son espacios amables que generan comunidad alrededor de ellos, no solo entre las personas que lo frecuentan, sino también entre las personas que habitan alrededor de estos lugares. Y son espacios donde usualmente se va a encontrar gente formada para recomendarte lecturas, gente que conoce el catálogo que ofrece y puede hablar de él abiertamente. Libros Antimateria es una librería ubicada en el barrio Laureles desde hace unos 3 años. El espacio existe por el cariño que mi socio y yo le tenemos a los libros, así que nos dedicamos a distribuir eso, los libros que nos gustan, los que tal vez no encontrábamos tan fácilmente en las librerías que visitábamos antes. Bueno, después de estos maravillosos testimonios, ahora sí, llegamos a lo que estaban esperando, que son nuestros recomendados. Y recuerden que llevamos un ratico hablando con el hashtag Consume Local. Para nosotros es muy importante fomentarlo. Estamos en una época en la que de verdad necesitamos darle ese apoyo y ese reconocimiento a las industrias locales, a nuestros conocidos y referidos. Acá tenemos unos recomendados, pero hay otros, entonces no duden en compartir, en recomendar, en que esta información pueda circular. Entonces, vamos con nuestros recomendados. Con más de 12 años cuenta la editorial independiente Tragaluz. Es fruto de la pasión de los antioqueños Pilar Gutiérrez y Juan Pablo Restrepo por los libros, la escritura y el diseño. Gutiérrez es escritora, Restrepo ilustrador y escritor. Juan Restrepo era editor en una editorial universitaria y al quedarse sin empleo decidió crear este sello. El primer libro fue una colección titulada Poemas Ilustrados que fue encuadernada a la japonesa, una técnica en cual las hojas y las tapas del libro se cosen entre sí. Poemas Ilustrados incluye diferentes autores, entre ellos a Jaime Jaramillo Escobar, uno de los fundadores del nadaísmo y los dibujos de José Antonio Suárez, artista y grabador antioqueño. Tragaluz se especializa en poesía, pero abarca otro tipo de géneros en sus publicaciones. Librería Mutante es un colectivo de autores y editoriales que trabajan de manera independiente, cada uno con experiencias propias y fortalezas únicas que enriquecen a su manera el espacio colectivo. Alrededor de la librería están trabajando mancomunadamente Zarigüeya Editorial, Fallidos Editores, Paradoja Ediciones, La Libretería y Nuevas Voces Poéticas. Este colectivo de escritores, artistas, diseñadores de Medellín están apostándole a la creación de materiales físicos y digitales como libros, cómics, fanzines, stickers y afiches.
Por medio de ellos se busca superar las dificultades que tienen los jóvenes para publicar libros, para compartir el arte, en particular porque rompen con la estructura editorial clásica de depender de instancias mayores que buscan solo la comercialización de libros sin gran contenido y excluyen propuestas artísticas emergentes. Librería Gramata. Este es un espacio de literatura pura, acogedora y relajante, en donde puedes conectarte más a fondo con los libros espectaculares, además de poder conseguir libros de poca circulación y de gran valor. Más que una librería, es un lugar de encuentro para la palabra y para el arte, un sitio donde encontrarás los libros que te hacen soñar, un espacio mágico para disfrutar de algunas tardes con las lecturas más maravillosas o los cuentos más fantásticos. Ahora, la librería Gramata dispone de una tienda virtual para que compres tus libros en línea y es desde la comodidad de tu hogar u oficina. Recuerda que estamos inspirados en el hashtag Consume Local. Casa Tomada. Como el cuento de Cortázar que inspiró su nombre, la librería Casa Tomada es un laberinto literario en el cual es fácil perderse y que cuesta abandonar. Casa Tomada existe desde 2008 más que una librería, como un lugar de encuentro cultural y es muy visitada por los amantes de la literatura. Es un espacio de encuentro en torno al conocimiento y la cultura del libro. Desde el 2008, la librería ofrece a la ciudad una amplia gama de títulos seleccionados por su calidad, así como un ambiente para el desarrollo de actividades culturales y la formación de niños, jóvenes y adultos lectores. Libropolis significa Ciudad de los Libros, nombre propicio para una librería que está situada en el centro, el corazón de Medellín, y donde han crecido y desaparecido muchas de las librerías simbólicas de esta ciudad. Librópolis es un oasis en medio del comercio, los transeúntes y el movimiento propio del centro. Es una receta que se compone de pasión, pero que también requiere de organización, sentido financiero y mucha estrategia, porque no se debe olvidar que también es un negocio. Es una librería ubicada en el centro de Medellín, dentro del centro comercial Unión Plaza. Posee la curiosa venta a crédito para que más personas puedan acceder a los diferentes libros que aquí encontramos. Para finalizar, tenemos dos recomendados en un 2x1. Tanta Tinta es un espacio cultural ubicado en el parque principal del municipio El Retiro, donde contamos historias, tocamos palabras, besamos las letras, olemos discursos, saboreamos ideas, pintamos el alma y tomamos café. Centro Comercial del Libro y la Cultura. Es la librería más grande de la ciudad. Está ubicada en el pasaje La Bastilla, en el centro de Medellín. Cuenta con más de 70 locales comerciales dedicados a la venta de libros de diferentes temas. Bueno, vamos llegando al final y no queremos irnos sin antes agradecerles a ustedes por abrirnos esta ventana digital, permitirnos entrar a sus hogares y compartir estos contenidos. Notas de Arte y Cultura, el último jueves de cada mes estamos buscando diferentes contenidos que sean de su agrado, que nos ayuden a ese hashtag Consume Local, muy importante. Nuestras economías locales hay que fortalecerlas, compartirlas y demás. Y bueno, también queremos recordarles que para Confenalco Antioquia la cultura hace parte integral del desarrollo de nuestros afiliados. Para despedirnos y cerrar nuestra ventana por el día de hoy, te invitamos a suscribirte a este canal y a seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram y Twitter. Para nosotros es muy importante saber si les gustó este contenido. Pueden dejarnos sus comentarios, sus me gusta, compartirlo. Y muy importante, les dejamos en la descripción, aquí abajito en la descripción de este video, un link con una encuesta donde podrás dejarnos tus comentarios y decirnos qué tal te pareció este contenido. Así que te invitamos a que lo llenes, le des solo un clic y bueno, esperamos encontrarnos en una próxima ocasión, en una próxima ventana. Hasta luego. Nos vemos en una próxima ocasión con nuestra ventana abierta y nuevos temas para explorar y conocer juntos.